Probando, 1, 2, ok. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, les cuento que estoy bien, un poco estresado, pero era de esperarse. El búnker es cómodo, aunque como pueden escuchar, tengo problemas con la humedad. Sin embargo, acá estoy seguro. La policía Warframe no sabe que me escondo aquí, por lo que pienso quedarme por unos días, al menos hasta que pase Tenocon y se calme un poco la cosa. Mierda. Bueno, me tengo que ir, pero antes les voy a dejar con esto y recuerden, se tenía que decir y se dijo. ¿Ok? Nos vemos. ¿Qué hubo, gente linda? Abdus por acá. Hoy cerraremos las celebraciones por el segundo aniversario del canal. Gracias a los seguidores en Twitter quienes me obligaron a hacer dos videos, toca volver al averno de lo peor para en esta ocasión analizar cuáles son los 10 peores modificadores en el juego. Si están interesados o interesadas, quédense conmigo este ratito que ya empezamos. Warframe tiene muchos mods. Muchos, por lo que reducir los peores a 10 es un trabajo bien arduo, sobre todo si consideramos que la inmensa mayoría de estos son poco menos que inútiles, lo cual dificulta todo. Un criterio simplista nos indica que si el modificador no es empleado, entonces es malo. Pero, ¿qué es lo que convierte a un mod en el peor? Ahí es donde entra el valor, ya que dentro de la economía del juego los modificadores pueden convertirse en endo, algo que les aporta utilidad más allá de la función original que desempeñan. Con este razonamiento, los mods más comunes, que a su vez son inútiles, aún presentan valor ya que debido a la frecuencia con la que caen tienden a convertirse en pasta para endo, lo cual les brinda valor. Por lo que en mi criterio los peores modificadores del juego serán aquellos que desempeñen una función que ni siquiera se acerca a útil, pero que además sean difíciles de encontrar, porque ello también disminuiría su valor dentro de la economía del endo, con la agravante de que al encontrarse entre los más raros, a menudo enturbian las tablas de recompensas que contienen algunos de los mejores. Ustedes pensarán que estos tops de peores algo son una broma, y en muchos sentidos lo son, pero no piensen que simplemente escojo nombres al azar para luego justificar su presencia. Para nada, esto me lo tomo muy en serio no porque me guste, sino porque alguien tiene que hacerlo. Solo espero que no sientan el mismo arraigo por estas tarjetas glorificadas que aquel que sienten por sus Warframes preferidos, porque honestamente algún día me gustaría salir de este búnker. Ahora sí, esperando recibir menos insultos, les presento el top 10 de peores modificadores. Número 10. Aptitud de rifle. En teoría, este es uno de los mods más útiles que verán en esta lista, pero no piensen que la cosa será diferente. Aptitud de rifle debería ser renombrado como ineptitud para rifles, porque honestamente lo que hace este mod es bien poco. Ciertamente incrementa nuestra probabilidad de estado en un increíble 15% y eso es maximizado. Sin duda es un logro sin paralelos en la historia del juego. Claro, eso es si no cuentas el resto de los modificadores que afectan esta estadística para esta categoría de armas. Sin embargo, lo que le separa del resto de la basura es la probabilidad de obtenerlo, la cual es de un 0.22% en el mejor de los casos. Sí, me escucharon bien, en el mejor de los casos. Y no, no tienes problemas de visión, este es un mod plateado, o sea, que en teoría debe ser poco común, pero en realidad se califica como ultra raro y ultra inútil si encima de por su rareza le calificáramos por su utilidad. Se los advertí, este es el número 10, así que prepárense para lo que viene. Número 9. Reserva de munición. Esta es una elección curiosa porque este es un modificador que no hace mucho era uno que se empleaba en ciertas builds, específicamente la build de 3 proyectiles para la Tigris. Sin embargo, hoy por hoy este modificador es poco menos que inservible. Ciertamente pudiera poner otros que afecten lo mismo para otras armas y decir algo parecido, pero el problema de reserva de munición es que es un claro ejemplo de propaganda engañosa, ya que no incrementa tu capacidad de munición, sino que incrementa la capacidad del cargador en un 60%. Y en las circunstancias actuales, si quieres más balas, simplemente emplea una de las mutaciones de munición, el resto no ayuda en lo más mínimo. Sin embargo, muchos pudieran decir que desde sus capacidades, reserva de munición no es el peor mod del juego, es solo uno que actualmente es inútil, o sea, otro más del montón. Pero lo que hace a este modificador entrar en mi lista es que posee una de las oportunidades de obtención más bajas, con un flamante 0.17%. Señoras y señoritas, esta cosa es un auténtico unicornio que no sirve ni para montar. Para mí este es un factor definitorio, funciones inútiles combinadas con la rareza de sobrecarga de condición, eso es lo que define a los peores y por esa lógica, reserva de munición merece estar acá. Número 8. Maestro Ladrón. Si eres nuevo en Warframe, entonces puedes pensar que los mods no solo escalan en rareza, sino en calidad. Un bronceado es más común pero peor que uno plateado y lo mismo sucede de ahí para arriba, con los dorados y los prime.
Sin embargo, la lógica en Warframe es más rara que reserva de munición, por lo que pensar de esa manera solo equivaldrá a muchos dolores de cabeza. Con ustedes, el primer ejemplo de esa filosofía. Maestro Ladrón es uno de los pocos mods en esta lista con una posibilidad de obtención por encima del 1%, un 1.21% para ser exactos. Y eso es en el mejor de los casos. Sin embargo, su función es insultante cuando menos y frustrante cuando más, porque este pedazo de basura con brillo solo sirve para jugar a la ruleta rusa con los armarios cerrados. Lo peor del caso es que conoces de antemano que llevas las de perder, porque solo tienes un 40% de probabilidades para que se abra uno de esos armarios. ¿Y qué contienen? Bueno, todo aquel que ha jugado por tiempo suficiente sabe que estos armarios dan créditos y recursos, o sea, nada especial. Por lo tanto, tienes un 40% de probabilidades de abrir el equivalente a una lata vacía. Bueno, vacía no, pero ustedes me entienden. ¡Ah! Y todavía falta más. Como detalle final, Maestro Ladrón es un mod Exilus, y si normalmente ganarse un espacio dentro de los modificadores para armas es difícil, la cosa es más compleja aún si hablamos de Warframes. Nada que un mod raro, dorado, inútil y encima para frames. Esta cosa es como el cuadrado mágico, mucha pompa y poca bomba. Número 7. Cañón Angosto. Y ahora empezamos a calentar motores porque este personaje es una auténtica joya. Pero como dice Jack el Destripador, vamos por partes. La precisión es una estadística que en algunos casos es muy importante. ¿Pero saben en qué caso no lo es? En el de las escopetas. ¿Por qué? Bueno, porque las escopetas disparan 1,000,000 de perdigones por disparo, precisamente con la intención de hacerle creer a un miope que tiene la precisión de un francotirador profesional. Oye, dude, ¿qué tal si es un francotirador miope? Bueno, imagino que usará una escopeta o que habrá despertado el sexto sentido en plan Caballeros del Zodiaco, vaya usted a saber. Pero lo que sí sé es que no usa cañón angosto. Ahora bien, no se imaginen que esta bendición de los dioses se nos otorga así como así, no. Encima de que es un incremento estadístico inservible, para obtenerle debemos golpear algo. O sea que para ser más precisos, primero debemos ser precisos. A veces pienso que los de Digital Extremes son expertos en memes o algo por el estilo. Solo ello explicaría el razonamiento que dio origen a este mod. Ok, queremos darle más precisión a nuestros jugadores. Para ello, crearemos un mod para escopetas y la condición para activarle es aquello que queremos darle. Y lo que remata el chiste es su manera de obtención, ya que Cañón Angosto es un mod que solo cae luego de derrotar a los acólitos, específicamente a Malicia o Miseria. Esto quiere decir que la ventana de disponibilidad es limitadísima, la probabilidad de que caiga es de un 4.04%, cuando más, y no podemos transmutarle. Les dije que este sujeto era una joya. Número 6. Resiliencia súbita. En el mundo de las estadísticas inútiles, poco se compara con disminuir la duración de los efectos de estado. Ciertamente, esto puede prevenir daño, pero el problema de los estados y el daño que se deriva de ellos es que para cuando este daño sea suficiente para eliminarnos, hay 1,000,000 de cosas más preocupantes. Y si por alguna razón piensas que este modificador puede ser efectivo para evitar muertes involuntarias, algo así como prevenir que nuestro Warframe salte por los aires porque olvidamos que estábamos encima de un montón de llamas y de repente tuvimos que ir al baño, les presento al revolucionario concepto de la inmunidad a los estados, algo que varios Warframes son capaces de hacer y por tanto pone de manifiesto la obsolescencia de resiliencia súbita. Pero ¿por qué este mod y no otros como abrigo cálido, aislamiento y otros tantos a la par de inútiles? Verán, resiliencia súbita posee una oportunidad para caer de un 0.05%. ¿Ustedes saben cuál es la de sobrecarga de condición? Un 0.02. Si reserva de munición es un unicornio, entonces resiliencia súbita es, qué sé yo, un Pokémon super raro o algo por el estilo. Número 5. Planeo de arma. ¿Recuerdan cuando les hablé de cañón angosto y la precisión para escopetas? Bueno, acá toca hablar de la dispersión y los rifles de asalto. La dispersión es una estadística no especificada que indica el tamaño del cono dentro del cual se proyectarán varios proyectiles originados de un mismo disparo. A mayor dispersión, más difícil será atinarle a algo incluso si le escupimos 1,000,000 de perdigones. El problema acá está en que los perdigones son una propiedad exclusiva de las escopetas, y en el caso de los rifles de asalto, la dispersión se aplica para proyectiles generados por multidisparo, pero eso es en teoría, ya que para poder apreciar la dispersión en un rifle es necesario escupir un montón de una sola vez, algo bien difícil por no decir que imposible, ya que los rifles de asalto no son escopetas, por algo son dos subcategorías de armas diferentes. Por lo tanto, un modificador que afecta la dispersión en los rifles no requiere explicar el por qué es una basura, pero la razón por la cual planeo de armas nuestro número 5 se debe a dos factores. El primero es que mientras la precisión es inservible en escopetas, al menos es un factor tangible, mientras que la dispersión en rifles de asalto no es que sea inservible, es que es invisible.
El segundo es que planeo de arma posee una probabilidad de obtención de un 0.42% o puede ser adquirido por un valor de 15.000 puntos dentro del cónclave luego de haber alcanzado el segundo rango. O sea, su probabilidad de obtención es de un 0.42%. Ok, todos los deméritos enumerados hasta ahora son suficientes para incluir esta joya en mi selección, pero ustedes saben que busco lo peor entre lo peor. Encima de todo, solo podremos activar las propiedades de planeo de arma mientras nos deslizamos y la segunda facultad de este espécimen es la de disminuir el retroceso. No voy ni a mencionar el porcentaje, incluso el francotirador miope se dará cuenta de que da risa o lástima, depende de la perspectiva. Número 4, Ojo de Águila. ¿Saben qué cosa es más inútil que algo inútil? Pues algo que perjudique, claro está, y en el mundo de Warframe ese algo es el zoom. Y si no sabes la razón, entonces anda a ponerle zoom a tu arma y luego me dices qué tal. En un shooter de hordas y corredores como este, la visión periférica es vital. Mientras más puedas ver, mejor. Por lo tanto, un modificador que de manera intencionada disminuya esa visión merece estar entre lo peor de lo peor. Y si quieres dispararle a un eidolon con más precisión, usa un rifle franco que para algo se inventaron. Pero, ¿por qué Ojo de Águila y no otros de calaña similar? Bueno, esto se debe a que este sujeto es un mod plateado con una oportunidad de obtención de un 0.22%. ¡Ajá! Pero, con esa lógica, entonces Ojo de Halcón debe ser el elegido, ya que incrementa más el zoom y posee las mismas chances de que caiga. ¡Ah! ¿Pero qué les digo siempre? Yo no busco cosas al azar, no. Porque los mods que incrementan el zoom también incrementan el alcance de ataque de los sentinelas. Por lo tanto, a mayor zoom, más lejos pueden apuntar a los enemigos. Además, por regla general, las armas secundarias poseen menos zoom que las primarias y se usan menos. Por lo tanto, Ojo de Halcón puede ser usado más por su beneficio, mientras que Ojo de Águila no solo es malo, sino que es inservible incluso en aquello en lo que aparenta no serlo. Y para colmo de males, si por alguna razón de este mundo quieres más zoom, puedes lograr un efecto similar con una de las opciones del juego. Peor imposible, bueno, casi, que todavía faltan tres. Número 3. Fuga de refrigerante. ¿Saben qué cosa es más inútil que algo inútil o algo que perjudique? Pues algo que aparenta ser útil pero no lo es e incluso puede perjudicar. Nuestra medalla de bronce es todo eso y más. Lo que hace este modificador es reducir la velocidad de movimiento y ataque de los enemigos dentro de un rango de 3 metros alrededor del centinela que lo use en un 10%. Esto aparenta ser útil, pero el rango es minúsculo y un 10% de reducción es prácticamente imperceptible, por lo que en realidad es inservible. Pero lo peor de todo es que nos puede perjudicar, ya que si los enemigos no se encuentran alertados, este efecto los alertará, lo cual puede incluso prevenir que podamos rematarles de manera sigilosa en dependencia del nivel de alerta. Además, fuga de refrigerante actúa como un precepto, por lo tanto, puede enturbiar la rotación de estos, lo cual hace que los más útiles se manifiesten menos. Y por último, algo que no he confirmado pero he escuchado, si nuestro Warframe se encuentra afectado por un efecto de radiación, ¿saben qué cosa lo detectará como enemigo? Exacto, fuga de refrigerante puede disminuir nuestra velocidad de movimiento y ataque en un 10%, lo cual es mucho más perceptible que en los enemigos. Pero para cerrar, les traigo la guinda al pastel. La oportunidad de que esta belleza nos caiga es de un 0.02%, y ya saben con quién comparte este nivel de rareza, nada más y nada menos que con sobrecarga de condición. Por suerte no caen del mismo enemigo, de lo contrario fuga de refrigerante fuera el número 1. Número 2. Modificadores agrietados velados. Una elección muy específica pero ciertamente justificada. Un agrietado sin revelar es un mod inerte, no ofrece beneficio alguno y solo ocupa espacio. Para colmo de males, requerimos completar un desafío X si queremos revelar su contenido, todo luego de haber farmeado como psicópatas. Excelente, Teno, ya que has cumplido con tu misión, mi regalo es este modificador agrietado velado. Ahora anda a hacer el almuerzo a Konsu para ver si lo que te sale vale la pena. No es que yo tenga algo en contra de Konsu y su almuerzo, pero luego de haberme rifado uno de estos y con el riesgo de que lo que me caiga sea algo equivalente al susodicho almuerzo, lo menos que pudiera pedir sería ahorrarme el proceso de revelado. Todo valor o potencial utilidad atribuida a los agrietados velados se debe a lo que yace del otro lado. Nadie los compra o los farmea porque diviertan o sirvan, sino para tener otra oportunidad de darle a la proverbial palanca del generador de números al azar y ver si por fin nos cae algo decente.
En mi criterio, el proceso para revelar un agrietado no tiene sentido, es otra capa más de tareas innecesarias. Si buscan la definición del término inútil o innecesario, entonces les sugiero que busquen en Wikipedia o algo por el estilo, pero el hecho de que los agrietados velados son un ejemplo de ambas cosas es innegable, y por ende ellos les garantiza un lugar en mi selección. Después de todo, casi que no hay nada peor que perder el tiempo. Número 1 y peor modificador del juego: el núcleo legendario. ¡Wow, wow, 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 wow! Oye, Dus, ¿no era que querías salir del búnker? Porque a este paso lo veo complicado. ¿Cómo se te ocurre incluir al sueño húmedo de todo jugador de Warframe? Este es el santo grial, una bendición materializada, un milagro digital. Eso seguro es lo que piensan muchos. Pero el tío Dus dice lo que tiene que decirse. Y este es el peor modificador en el juego, con diferencia. Por lo que antes de lincharme, permítanme explicarme. Primero que todo, no me vengan con el tecnicismo de que esto es un recurso, no un mod, porque el juego lo reconoce como mod cuando lo obtenemos. Además de que los núcleos originales eran modificadores y el núcleo legendario es el último de los mohicanos. No voy a mencionar la oportunidad para que nos caiga. En lo personal me ha caído 2 veces en 4 años y aunque no es menos cierto que actualmente no hago tantas salidas diarias como antes, las quejas en todos lados son evidencia de que el legendario en el nombre no lo tiene por gusto. Pero ¿por qué este mod es el peor del juego? Porque lo de raro no lo discute nadie. Bueno, el núcleo legendario maximizará a cualquier mod sobre el que se use, eliminando el costo en créditos y endo de dicha maximización en el proceso. O sea, el objeto más raro dentro de todo el juego apenas si maximiza otro mod. Si no ves lo malo acá, entonces ya no es miopía. Cierto es que hay mods muy caros como los umbrales o los prime, pero obtener créditos hoy por hoy es bien fácil. Y si quieres endo, ni siquiera necesitas esculturas Ayatán, simplemente derrite toda esa basura inservible que tienes acumulada desde hace años y te aseguro que solucionarás tu problema. Puedes empezar con los de esta lista, con la excepción de los agrietados, que tampoco hay que volverse locos. Años de farmeo, solo para maximizar un mod, y eso dado que lo uses. Porque para la mayoría, entre quienes me incluyo, el núcleo legendario es un adorno, algo para la colección, algo que exhibimos con orgullo, el orgullo que nos brinda un generador de números al azar, el cual puede ser alterado en cualquier momento, convirtiendo algo raro en lo más común del mundo. El núcleo legendario es el peor mod del juego porque no sirve de mucho, es lo más raro que hay y todo ese orgullo que sentimos al obtenerlo no es más que una mentira. Oye, Dus, ¿no crees que te has puesto un poco serio así de repente? Como que hasta ahora todo muy jajaja y de buenas a primeras un sermón existencial sobre la banalidad en el mundo de los videojuegos. Venga, que esto no es filosofía 2x1. Y tienen razón. Pero piensen, ¿qué es peor que aquello que no sirve, perjudica o es una pérdida de tiempo? Ustedes saben la respuesta. Ese algo es aquello a lo que le damos valor, pero en realidad no lo tiene. Por mi parte, esto es todo por ahora. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro. Y síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día. Y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.